¿Estás bien? Pensado en hacer una ensalada con manzana, como te gusta, y un poquito de hummus, ¿te parece? Vaya tarde en el despacho. Madre mía, hay un estado de los nervios para la reunión de mañana. ¿Qué? ¿Y qué te ha contado? Me pidió que la acompañara. Ya, pero es que yo te lo quiero contar. Sí, al médico. No, no fue así. Bueno, te estoy diciendo que no fue así. Ana, ella fue muy importante. No significa nada ya. Bueno, te estoy diciendo que no. Lo siento. No hay un cuándo. Bueno, te lo juro que no hay un cuándo. Bueno, pues no me creas, muy bien. Tampoco estoy diciendo eso, pero... A ver, no sé ni cómo explicártelo, pero... Ella lo haría por costumbre, siempre que nos bajamos del... que no estoy diciendo eso, no pasó nada. Ni eso ni nada. Y me tienes que creer, joder. Yo estoy contigo. Solo contigo desde el primer día. No tenía con quién ir. Estaba asustada, estaba mal, yo qué sé. No. ¿Eh? Necesitaba mi ayuda y siempre hemos estado al uno... ¡Shh! Porque confía en mí. ¿Mm? No seas así, Ana. Bueno, por ahí no, ¿eh? Ana, por ahí sí que no. Sabes que sí. Es que no tengo nada que pensar. Eso se siente o no se siente. Y yo estoy enamorado de ti, y lo sabes. Que yo no la besé. Que fue ella. Para, por favor.
dicho que no fue así.
Hola. Lo siento. Necesito que entiendas algo. No estoy enamorado de ella. Bueno, ni de ella ni de nadie. No estoy de ti, ¿sí? Inés tiene un tumor. Hoy le daban los resultados y estaba acojonada. Me da igual el por qué me pidió que la acompañara. Somos amigos y sabe que cuenta conmigo. Para mí eso es motivo suficiente. Cosa distinta es lo del beso. Se equivocó, está clarísimo, pero se lo dije. Y ya está. No hubo ni habrá más. Lo sé. Yo me habría vuelto loco. Pero, no sé, no te enfades mucho con ella. No han sido buenas noticias y... Y no debe ser nada fácil que te digan algo así. Pero bueno. Tú estás mejor. Lamento el disgusto y haberte hecho dudar de mí. No sé, yo intento demostrarte todos los días y hago lo que puedo. ¿Sin ti? No. Yo sí que soy un coñazo. Si lo sabes. Soy una abuela y aún así me aguantas. No cambio esta vida a tu lado por nada del mundo. Eres la hostia. Has perdido la voz. Has perdido el oído y te has rendido. No. Al revés. Luchando desde el primer día para salir adelante. Si hubiera sido yo. A saber dónde estábamos. Encima siempre con la música ahí dentro. Que es increíble, es admirable. Nos ha cambiado la vida, amor. Pero también para bien, ¿eh? Porque así ya no me puedes gritar, como mucho te pones nerviosa y empiezas a hacer tus gestos. Y ahora para hablar, nos tenemos que mirar a los ojos, a los labios. Y quizá eso es de lo mejor. Lo que sentimos y lo que no, pero al desnudo. Y por supuesto que hay cosas malas. Muchas. Me aterra, por ejemplo, cuando nos separa una puerta o una pared. Que no podemos comunicarnos, no... Me siento impotente. No sé, como a mil millas de ti. Tu piel la recuerda. No, no pasa nada. Yo siempre escucho la tuya cuando me hablas. De verdad. Las llevamos dentro, Ana. Estarán ahí siempre. Ojalá. ¿Tú te acuerdas de lo primero que me dijiste? Pues no, ahora no, pero supongo que tú sí, ¿no? Se te ven las bragas, me dijiste. ¿Qué? No. Sí. De ninguna manera. Me acuerdo perfectamente. Ah, bueno, sí, sí. Vale, pero que se te verían. No me lo podía ni creer. Media hora mirándote a ver si me decías algo y va y me sueltas esa mierda.
Bueno, no me atrevía ni a mirarte y de repente me encontré con tus bragas. Casi me da un infarto, oye. ¿Sabes que dejé mi novio esa misma noche? No, no sabía. Nunca había hablado así con... Eras mayor. ¿Era mayor? Tu puta madre. Mis amigas querían matarme, pero eras tan guapo. Y tan gracioso. Y tan sexy. Estabas borrachísimo. ¿Te acuerdas? Vamos.